Perfecto, ya estoy listo. Podemos, si usted desea, ya iniciar la grabación. Gracias. Ah, perdón, se me olvidó de esto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es más. Perfecto. Mauricio, si es que es, perdón, Eric, si es posible, por favor, para que me ayude dándole el ingreso a los compañeros que van entrando. Melanie, muy buenas tardes con usted. Espero que se encuentre bien. Listo, entonces vamos a iniciar. Conseguí un playlist. Espero les agrade. Listo. Muchas gracias, Eric. Gracias. Listo. Entonces, bueno. Clara. Perfecto. Entonces nos habíamos quedado, mis queridos alumnos de Python. Buenas tardes, Melanie. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Perfecto. Nos habíamos quedado en lo siguiente. Nos habíamos quedado en esta definición de la palabra clave super para solventar algunas cuestiones que estábamos viendo, ¿no es cierto? En primer lugar, bueno, este es un ejemplo de herencia que habíamos visto. Bueno, habíamos hecho solamente algo o habíamos definido una clase persona como una superclase, ¿sí? Como la clase padre. Entonces a esta habíamos, bueno, puesto solamente dos atributos, nombre y edad. Sí, los habíamos definido por medio de un constructor. Entonces, bueno, esta es la definición de constructor. Como ustedes recordarán, siempre el constructor no es más que un método, el método de iniciación de la clase. Entonces se aplica sobre sí mismo, después, bueno, sobre los atributos que estamos nosotros proponiendo, en este caso nombre, edad. Y bueno, este es el constructor. Después habíamos puesto un método de identificación de la persona, ¿sí? En este método básicamente lo que hacemos es mostrar estos atributos. Entonces, identificación persona, nombre, nos muestra el nombre, edad, nos muestra la edad. A continuación creamos, bueno, una clase profesor, ¿sí? En esta clase profesor hereda de persona. Básicamente tenemos un constructor. En este constructor, bueno, teníamos como tiene lo hereda de persona, entonces estos atributos nombre y edad vuelven a estar aquí en el constructor. Entonces nombre, edad, asignatura, sueldo. Aquí fue lo que solventamos este problema de herencia por medio de la palabra clave super. Entonces super.init. Y lo que estamos haciendo aquí es, bueno, super, de esta manera, lo que hace es invocar. Sí, la clase padre, al constructor de la clase padre. Entonces, super, con esto invocamos al constructor e invocamos al, bueno, estamos creando básicamente como un objeto de clase padre. Con nombre y edad. Este nombre y edad son los parámetros que estamos pasando aquí, ¿sí? Después, aumentamos unos nuevos atributos a profesor, que son básicamente la asignatura y el sueldo. Y aumentamos dos métodos más que teníamos. Bueno, aquí el de calificar examen, que es una acción propia del profesor. Y después, bueno, la identificación del profesor, que básicamente lo que hacíamos era, una vez más, invocamos a la clase padre, a la superclase, a super, e invocamos esta identificación persona, ¿sí? Que ya con esto vamos a poder, bueno, ver el nombre, la edad y adicionalmente, bueno, estos dos nuevos atributos que creamos para profesor, que son la asignatura y el sueldo. Listo, entonces para complementar, nosotros teníamos, bueno, primero lo que es el profesor y ahora vamos a complementar con este código que teníamos sobre el estudiante. Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí mismo. Voy a copiar este código de estudiante que habíamos hecho la clase de ayer, ¿sí? Voy a copiarlo
Acá. Listo. Entonces, clase estudiante, querida igualmente de persona. Entonces, aquí teníamos igual nombre, edad, semestre actual y promedio académico. Entonces, esto, como ustedes saben, vamos a solventar este problema de la herencia por medio de súper. Vamos a llamar al constructor de la clase padre, ¿sí? Súper.init, guión bajo, guión bajo. Y vamos a pasar los parámetros nombre y edad. Perfecto. Después aumentamos estos dos nuevos atributos del semestre actual, el promedio académico. Aquí tenemos este método único de estudiante, que es el rendir el examen, ¿sí? Y después tenemos la identificación estudiante. Una vez más, para lo que es la identificación del estudiante, bueno, el nombre y la edad no irían de esta manera, ¿sí? Una vez más aquí lo que vamos a hacer es a invocar, ¿sí?, a la clase padre, a la superclase, con su método identificación personas. Perfecto, entonces de esa manera tenemos igual al estudiante. Aquí creamos, bueno, un código test. Sí, básicamente en este código test el día de ayer creamos un profesor 1, por ejemplo, profesor, con el nombre César, edad 54, programación en Python 800. Vamos a crear un estudiante 1. Estudiante 1, igual a estudiante. Ya, este se va a llamar Sebastián. Va a tener 34 años. Y tenemos qué más era del semestre actual, por ejemplo, yo qué sé, octavo semestre, ¿sí? Y promedio académico, vamos a hacer que, bueno, sobre 10, digamos un 7.92 aproximadamente. Entonces, bueno, aquí vamos a ponerlo de una manera organizada, ¿ya? Entonces, invocando la identificación de los objetos ¿sí? Entonces, primero profesor 1, identificación profesor. Vamos a poner un salto de línea y vamos a poner al estudiante 1, punto identificación estudiante. Perfecto. Ahora vamos a poner básicamente la identificación de persona en las subclases. Entonces, profesor 1, punto identificación persona. Un poco de agua. Y estudiante 1, punto identificación persona. Entonces, corremos nuestro programa. Bueno, entonces, la identificación completa de los objetos. Bueno, es, tenemos el profesor con la identificación profesor. Bueno, tenemos la asignatura, el sueldo para el estudiante. Bueno, el nombre, edad, semestre, promedio. Y con la identificación de persona en las subclases. Entonces, básicamente, bueno, aquí tenemos nombre. Tenemos solamente del profesor. Y estudiante 1 punto identificación persona. No nos corre esto. ¿Qué pasó? Estudiante 1 punto identificación persona. Y a ver. Profesor 1 punto identificación persona. Estudiante 1 punto identificación persona. Y no me sale de este del estudiante 1. Estudiante 1 punto identificación persona. Algo está fallando aquí. Identificación estudiante, identificación profesor. ¿Qué está fallando aquí? Identificación de las subclases. Ah, sí, parece que, permítanme. Ah, ya. Y vamos a poner, parece que no lo vi. Vamos a poner un salto de línea, ahí sí. Entonces, claro, solamente nombre y edad, nombre y edad. César, 54, Sebastián, 34. Perfecto. Entonces aquí hemos complementado un poco más nuestro código, ¿sí? Por medio del estudio de la palabra reservada, súper. Perfecto.
Entonces, bueno, vamos a ver. Listo, hemos visto esto. Y bueno, aquí básicamente estoy ocupando otros elementos. Ya, entonces en este caso, como ven, la herencia fue un éxito, ¿sí? Ahora vamos a hacer algo más, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros, bueno, vamos a utilizar, nosotros hemos llamado a esta identificación, ¿ya? Con respecto al nombre de la clase, ¿sí? Entonces tenemos identificación persona, identificación profesor, estudiante. Ahora, ¿qué pasaría si yo a los tres métodos, ¿sí?, les pongo el mismo nombre? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso y vamos a entrar a un nuevo concepto de la programación orientada a objetos. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a guardar esto y vamos a crear un nuevo. Voy a guardarlo dentro de aquí como código 5.py. Perfecto. Entonces, voy simplemente a copiar todo esto. Control A, Control C. Y aquí Control V. Perfecto. Entonces, le voy a llamar. Bueno, en primer lugar, vamos a persona. Simplemente en vez de identificación persona, voy a ponerle el nombre identificación. ¿Sí? Igualmente acá. Entonces sería identificación aquí. ¿Sí? Ya, y además, adicionalmente, nosotros aquí estamos llamando a super, ya no existe identificación persona, sería identificación aquí una vez más. Perfecto. Estudiante, aquí vamos a poner igualmente identificación. Parece que, bueno, vamos a analizar qué es lo que pasa aquí. Identificación. Entonces, identificación va a ser este método que nos va a devolver, bueno, básicamente un listado de los atributos, ¿sí?, con su valor. Entonces, tenemos esto en persona. Tenemos esto en las subclases, ¿no es cierto? En profesor y en estudiante. Entonces, aquí vamos a complementar un poco. Subclases, clases hijas. Y aquí, superclase, clase padre. Ya no sería palabra reservada super lo que estamos haciendo. Vamos a borrar esto. Perfecto. Entonces, listo. Entonces, aquí sería la pregunta. Bueno, acá también ya cambiaría esto. Entonces, por ejemplo, a ver, tenemos un profesor 1, tenemos un estudiante 1. Perfecto. Voy a borrar esto por el momento. ¿Sí? Vamos a analizar qué es lo que va a pasar aquí. Entonces, a profesor 1 le voy a correr identificación, ¿cierto? Yo quisiera hacerles la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué es lo que pasaría aquí? ¿Sí? Entonces, si yo pongo identificación, bueno, ¿qué me va a correr? La identificación, el método identificación planteado dentro de la clase profesor, ¿sí? O el método de identificación dentro de la clase persona. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Quisiera escucharles un poco. Bueno. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? No. Bueno, vamos a ver qué pasa. Corremos. De persona debido a que se hereda por el súper. Bueno, no es exactamente lo que pasa, sino como pueden observar, no sé si lo pueden ver, en este momento yo corro identificación y me corre la identificación planteado en profesor. ¿Sí? En profesor nosotros habíamos definido esta identificación. Bueno, básicamente hemos planteado nuevamente identificación de persona y adicionalmente, bueno, estos dos elementos. Es decir, lo que ha pasado aquí es que
Básicamente, este método de identificación ha sido sobreescrito dentro de las subclases, tanto para profesor como para estudiante. Igualmente, si en estudiante, estudiante 1 punto identificación, corro esto. Bueno, aquí me olvidé del espacio, pero este es, ¿no es cierto? Entonces, ya no, este de persona, de esta manera ya no lo podría invocar, ¿sí? Básicamente, este método de identificación se está sobreescribiendo en cada una de las subclases o de las clases hijas. Listo, entonces esto es lo que recibe el nombre de sobreescritura de métodos, ¿sí? Entonces vamos a ver este concepto. ¿Qué es la sobreescritura de métodos? Entonces esto ocurre cuando un método heredado de la clase padre, en este caso nosotros hemos visto la clase persona, es redefinido en el código de la subclase o la clase hija. Entonces, básicamente teníamos un método, ¿sí? En la clase padre, este mismo método lo hemos redefinido, hemos tomado su nombre propio dentro de la clase hija y le hemos complementado y puesto algunas cosas más, ¿sí? Este es el ejemplo clásico que se hace en Java con este, para los que, bueno, conocen un poco de este lenguaje de programación, con este método object, que es perteneciente a todos los tipos de objetos. Bueno, al momento que nosotros vamos a invocar, ya, fuera de la definición de las clases, desde un objeto de instancia de la clase hija, el método, ¿sí? En este caso, como hemos visto, identificación, obedece o hace aquello que está establecido dentro de la clase hija. Es decir, este método se sobreescribe. Es lo que pasó, ¿no es cierto? El método de identificación establecido en persona, se sobreescribió dentro de estas clases hijas y esto es el resultado que a nosotros nos han presentado. Bueno, aquí básicamente hago algo parecido, ¿no es cierto? Creo una persona, por ejemplo, y eso también, bueno, no lo he hecho, pero también puedo crear, obviamente, una persona, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear una persona 1. O sea, la clase padre no... también la podemos instanciar o crear un objeto de esto. Para esto el constructor solamente me pide un nombre y una edad. Entonces, básicamente sería persona, ¿sí? Por ejemplo, Juan, ¿ya? Y la edad, por ejemplo, 20. Entonces, persona 1, ¿sí? Punto identificación. Y vamos a poner para visualizar esto, y dos saltos de línea, corremos, entonces tenemos identificación planteado para un objeto de tipo persona, identificación planteado para lo que es profesor, e identificación planteado para lo que es el estudiante, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que, bueno, también se plantea aquí. Bueno, creamos más o menos dentro del mismo código una persona, un profe, un estudiante. Luego, bueno, el método de identificación lo llamé I-D, acá. Y básicamente, bueno, el resultado es este, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, este ID, o en nuestro caso, identificación, este método, pertenece al objeto de la instancia del cual ha sido invocado, ¿cierto? Este pertenece a persona, a profesor y a estudiante. Perfecto. Entonces esto nos abre un nuevo concepto también a lo que es el polimorfismo, ¿sí? Entonces no sé si han escuchado sobre este concepto en la programación orientada a objetos. ¿Qué es básicamente el polimorfismo? Bueno, de una manera conceptual, ¿ya? Polimorfismo se compone de dos palabras griegas. Viene del griego polis, ¿sí? Que significa muchos, y morfo, que significa formas. Entonces, básicamente, bueno, significa las muchas formas, bueno, que puede adoptar, en este caso, un método, ¿sí? En la programación orientada a objetos, se refiere a los diversos y distintos comportamientos que puede tener un método de igual nombre en las distintas clases.
Y este método recibe un nombre especial también. Se lo llama método polimórfico. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Bueno, básicamente para entender esto de una manera conceptual, vamos a crear, ¿no?, una nueva hoja de código y vamos a poner algunas clases, ¿no?, simulando, bueno, como les había dicho, este tipo de, bueno, de aplicación de la programación orientada a objetos tiene la ventaja de que podemos simular, como les había indicado anteriormente, objetos tangibles, tanto tangibles como intangibles, presentes en la naturaleza. Entonces, obviamente, bueno, el simular un, por ejemplo, un animal no es algo que no podamos hacer. Entonces, básicamente vamos a definir, bueno, tres clases para cada tipo de animal, por ejemplo, para un perro, para un gato, para un pato. Y vamos a definir un mismo método, que va a ser el método ruido, y va dependiendo del animal. Vamos, por ejemplo, para perro, por ejemplo, lo que hace el perro, guau, guau, para el gato, miau, para el pato, cuac, cuac, por ejemplo. Bueno, algo sencillo. Pues vamos a definir esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Perfecto, entonces voy a abrir una nueva hoja de código. Entonces, control N, control S, ¿sí? Va a ser este el código 6.py. Entonces, vamos aquí a analizar lo que es el polimorfismo. Entonces, en primer lugar, vamos a definir una clase. Ya sabemos, clase perro, por ejemplo. ¿Sí? Este perro va a ser definido. Solamente vamos a poner un, bueno, no atributos, solamente un método, que va a ser el método, ¿sí?, ruido. Y este ruido, bueno, ya saben, siempre cuando se trata de un método, ponemos self, indicando que se aplica sobre un objeto, ¿sí?, que es instancia de la clase. Entonces, eso es lo que diferencia, bueno, lo que es un método de lo que es una función en Python. Entonces, para imprimir esto, bueno, decimos cuál es el ruido que hace el perro. Decimos, bueno, wow. Sí, wow. Perfecto. Entonces, ¿no?, end method. Aunque en este punto, bueno, ya tienen un poco más de conocimiento en lo que es la programación. Entonces, capaz que ya podrían prescindir de estos comentarios para acabar esto, pero con todo, ¿no?, vamos a hacer tal y como iniciamos el curso. Entonces, eso sería para perro. Ahora vamos a hacer para el gato. Dos puntos, def, ruido. Se va a aplicar sobre sí mismo. Y, bueno, va a imprimir. Miau. Miau. Por ejemplo. Entonces, end method, fin de la clase, y ahora vamos a hacer para el pato. Entonces, va a ser ruido aplicado sobre sí mismo. Va a imprimir, por ejemplo, qua, qua, qua. End method, end class. Entonces, bueno, básicamente ustedes saben, vamos aquí a crear nuestro código test. Perfecto. Entonces, si creamos, por ejemplo, un pato, o por ejemplo, un perro, uno, que va a ser una instancia de perro, un gato, uno, que va a ser una instancia de la clase gato, y vamos a crear un pato, 1, que va a ser una instancia de pato. Bueno, si nosotros ponemos perro 1 punto ruido, ¿sí?, gato 1 punto ruido, pues nos va a salir simplemente, bueno, el ruido que hace cada uno de estos animales, ¿sí? Pato 1 punto ruido. Entonces, wow, miau y cuá. Sí, hasta ahí, bueno, ya no habría ningún problema. Ahora,
Ahora, ¿dónde viene el problema? ¿O qué es? ¿Cómo vamos a entender de mejor manera el polimorfismo? Entonces, vamos fuera de la definición de las clases. Hasta ahí estamos, bueno, comprende, hemos comprendido todo esto, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, ¿sí? Voy a definir una función, ¿ya? Una función fuera de Python. Esto ya no es un método. Esta función se va a llamar ruido animal, ¿sí? Y esto va a recibir un parámetro, ¿sí? Y este parámetro va a ser un animal, ¿sí? Ya. Entonces, recibe, digamos, este animal y lo que va a hacer, va a ejecutar, bueno, o va a invocar al ruido que hace este animal. Y aquí se acaba nuestra función. Entonces, sí está claro, ¿no es cierto? Esto es una función, ¿sí? No es, estamos fuera de la definición de clases aquí, ¿sí? Esta función se llama ruido animal. Recibe un parámetro que se llama animal, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la función? Básicamente, bueno, invoca este método ruido que hace este parámetro animal. Dicho esto, vamos a hacer, bueno, lo que hicimos acá, pero de otra manera, invocando esta función. Entonces, ruido animal, vamos a pasarle, bueno, este perro 1, ¿sí? Vamos, ruido animal, vamos a pasarle el gato 1, y ruido animal, vamos a pasarle, bueno, el pato 1. ¿Sí? Vamos a correr esto y miren, tenemos lo mismo, pero no sé si notan, esto es distinto, ¿ya? En un inicio, bueno, creamos solamente instancias de la clase, instancia de la clase perro, de la clase gato y de la clase pato. Y a cada una de estas instancias hemos ejecutado, bueno, el método ruido que hemos definido para cada una de estas clases. Después, bueno, lo que hicimos fue definir una función, ¿sí? Una función que se llame ruido animal, que recibe un parámetro que es, bueno, podemos poner cualquier tipo de parámetro dentro de la función, en este caso, un parámetro que se llame animal. Y bueno, lo que hacemos aquí a este animal, bueno, ejecutamos ruido. Entonces, como ven, la función esta de aquí tiene distintos comportamientos. No sé si lo pueden observar. Esta función, bueno, ejecuta lo que es el ruido del perro cuando tenemos un objeto perro. Ejecuta el ruido del gato cuando tenemos un gato. Si se dan cuenta, y ejecuta el ruido del pato cuando tenemos un pato. Es decir, esta función tiene distintos comportamientos dependiendo del objeto que ingrese dentro de ella. Esto es algo que, bueno, no habíamos visto porque generalmente una función, tal y como la hemos definido hasta el momento, hasta el día de ahora, tenía un comportamiento fijo, establecido, único, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿qué función hemos hecho hasta el momento? Suma, resta, entonces decíamos def suma, cogía num1, num2, sumaba, retornaba eso y se acabó. En este caso, bueno, es algo distinto, ¿no es cierto? La función hace distintas cosas dependiendo del objeto que ingrese dentro de ella. Esta función, tal y como la ven de esta manera, recibe un nombre especial y se llama función polimórfica. ¿Sí? Entonces, esta función polimórfica básicamente es aquella cuyo comportamiento va a depender del tipo de objeto que entre como parámetro. Perfecto. Entonces, esto es lo que básicamente hemos realizado. Listo. Entonces, ya estamos cerca del final. Parece que el día de ahora mismo vamos a poder terminar. Entonces, en la programación orientada a objetos, ¿sí? Existe un concepto más que queda por revisar, ¿sí? Y esta es la herencia múltiple. Hasta ahora, bueno, ¿qué hemos visto? Hemos visto, ¿no es cierto? Teníamos máximo, hemos visto esta escala donde teníamos un abuelo, un padre, un hijo, ¿no es cierto?
Hemos visto que, bueno, el padre hereda del abuelo, bueno, métodos, atributos. Hemos visto que, bueno, el hijo hereda del padre y el hijo hereda del abuelo también, métodos y atributos. Ahora, obviamente, habíamos establecido que la herencia en Python puede ser, bueno, habíamos dicho que un hijo, bueno, que un padre podía tener varios hijos, como habíamos visto, teníamos... Sí, aló, muy buenas tardes. Parece que se colgó por un momento el video. ¿Sí me escuchan todos? Sí, sí se escucha, Cevitas. Sí, sí me escuchan todos. ¿Está bien la conexión o no se escucha? Ah, ya, perfecto. Algo creo que pasó. Bueno, espero que no se haya... No sé si les pasó a todos o solamente me pasó a mí del internet. Bueno, espero que bueno, todos me puedan escuchar bien. Listo, entonces vamos nuevamente. Perfecto, disculparán la interrupción. No sé si esto me pasó solamente a mí o les pasó a todos ustedes, pero bueno, se me salió un rato el Zoom y se volvió a conectar. Listo, entonces... Eso es lo que habíamos estado indicando, ¿no es cierto? Hemos visto el concepto de herencia dentro de algunas maneras. O sea, hemos visto, bueno, lo que es persona, de persona. Hemos visto, por ejemplo, lo que es estudiante y profesor. Estudiante y profesor heredan de persona. Hemos visto lo que es el abuelo, padre, hijo, ¿sí? Hasta el momento hemos visto que existe un padre. Pueden haber varios hijos. Puede haber un padre, un hijo, y de ese hijo puede haber otro hijo. Ahora vamos a ver un concepto más, que lo habíamos definido y dijimos que eso existe también en Python, ¿no es cierto? Dijimos que una clase hija puede tener varios padres, ¿sí? Entonces vamos a revisar este concepto. Perfecto. La herencia múltiple. Y básicamente, bueno, tal y como les había establecido, bueno, la herencia en Python se puede dar dentro de tres formas. Entonces, una clase puede ser subclase y clase padre al mismo tiempo, ¿sí? Es tal y como observamos del ejemplo abuelo, padre, hijo, ¿no es cierto? El hijo, este padre, ¿sí? Al mismo tiempo es hijo del abuelo y es padre del pequeño, del hijo, ¿no es cierto? También, bueno, una clase puede ser padre, ¿sí? De una o varias clases. Eso también ya lo hemos visto. Entonces, persona... De persona tenemos lo que es profesor y estudiante, ¿sí? Profesor y estudiante son dos hijos que tiene persona. Y finalmente, una clase, ¿sí? Puede heredar o ser subclase de una o varias clases padre. Eso es lo que no hemos observado todavía. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? En este caso, bueno, un ejemplo claro. Tenemos un padre, una madre y un hijo. Bueno, en este caso voy a llamar padre también a la madre, ¿sí? Sería clase A y clase B. Clase A, bueno, sería el papá, clase B sería la mamá y C sería el hijo. Entonces vamos a hacer un ejemplo teórico, más que nada para poder entender esto, ¿sí? Y ver qué es lo que está pasando aquí. Listo, entonces vamos a guardar esto. Bueno, ahora voy a crear otra carpeta. Entonces, ejercicio 4. Perfecto. Y aquí, bueno. Control N, control S. Listo. Entonces, código 1 igualmente. Vamos a empezar de nuevo. PIE. Listo. Entonces, vamos. Control S. Vamos a guardar todo, por si acaso. Save all. Sí. Vamos a ver el concepto de lo que es la herencia múltiple. Perfecto. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa aquí. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una clase A. Bueno, vamos solamente para recordar, la A sería el papá, ¿sí? B
sería la mamá. C sería el hijo. Perfecto, entonces vamos a definir la clase A. Entonces, bueno, tenía básicamente, vamos a hacer de un ejemplo nada más, tenía dos atributos y dos métodos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer una vez más. Vamos a ir de lo básico a lo avanzado. Entonces, vamos a recordar nuestra primera definición, medio rústica, de lo que es clase, donde no, bueno, no tenemos constructor, no tenemos esta definición de atributos privados, sino de una manera rústica, bueno, A es igual a un atributo A. ¿Sí? Un B, tenemos un atributo B, que es igual, tal y como de manera descriptiva, es un atributo B. Además, tenemos dos métodos, un método 1, ¿sí? Que, bueno, ya sabemos, se aplica sobre sí mismo, y básicamente, bueno, ¿qué hace el método? Imprime. Método 1. Sí. Y tenemos un método 2. Que básicamente lo que hace es, bueno, imprimir método 2. Perfecto. Entonces, bueno, hasta aquí sería end class papá. Sí. Perfecto. Ahora vamos a la clase B, que sería la mamá. Vamos a copiar esto, básicamente a copiar y pegar. Es lo mismo. Entonces sería la mamá que, bueno, tenía un atributo C, un atributo D. ¿Sí? C, D. Tenía un método 3. Y un método 4. Mamá. B. Y finalmente teníamos nuestra clase C. Perfecto. Y ahora, bueno, decimos cómo establecemos la herencia múltiple. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso vamos a ponerlo de la siguiente manera. Bueno, este es el hijo. Y decimos hereda de A y también hereda de B. ¿Sí? Básicamente con una coma separamos a los padres. Esto, bueno, tiene un poco más de información aquí, pero ya lo vamos a ver poco a poco. Entonces, básicamente, C tenía, bueno, un atributo E y F. Entonces, atributo E, atributo F. Y tenía un método 5 y un método 6. Entonces, método 5, método 6. Listo. Y esto sería hijo, ¿sí? Sería C. Perfecto. Entonces, bueno, básicamente es lo que les pongo aquí, bueno. La herencia múltiple se establece, en este caso C, tenemos hereda de A y hereda de B. Significa que la clase C hereda de A y de B. Es una subclase de ambas. Listo. Entonces, dicho esto, perfecto. Entonces vamos a hacer un código test, como siempre, para ver qué es lo que está pasando aquí. Test code. ¿Sí? Perfecto. En primer lugar, bueno, vamos a crear al papá, ¿sí? Que va a ser igual a la clase A, ¿sí? A la mamá, que va a ser igual a la clase B, a un objeto de clase B, a una instancia de clase B. Y vamos a crear, digamos, al hijo, que va a ser una instancia o un objeto de clase C. Listo, entonces vamos a ver, vamos a comprobar, una vez más vamos a utilizar nuestro método isInstance para ver qué es lo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces, print, vamos a ver, decimos isInstance, ¿sí? Ya, en primer lugar, bueno, papá,
is instance de la clase A, ¿sí? Entonces vamos a ponerle esto también como un rotulado. Papá es instancia de clase A. Perfecto. Listo. Entonces esto, estamos ahí. Perfecto. Entonces el papá es instancia de clase A. Ahora, vamos a probar los tres como... Para papá es instancia de clase B. Ya sabemos algunas respuestas aquí, pero con todo vamos a... En instancia de clase C. Papá, entonces sería aquí. B, C. Vamos aquí a hacer un print. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo mismo con mamá. Vamos a hacer lo mismo con hijo. Listo. Aquí sería mamá. 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 Y lo mismo acá. Is instance. Mamá is instance de A. Mamá is instance de B. Mamá is instance de C. Y aquí vamos a finalmente a poner hijo. Entonces, hijo, 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 hijo e hijo. Entonces, perfecto. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en primer lugar. Vamos a analizar. Listo, entonces, papá es instancia de sí mismo. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, solamente ese me va a salir true. Papá no es instancia de B. Es decir, sí, o sea, A y B son padres de C, pero no existe una relación entre A y B, ¿no es cierto? Entonces, eso es falso y falso. Mamá es instancia de A, de papá, no. Mamá es instancia de sí misma, ¿sí? De la clase de mamá. Entonces, es true. Y finalmente, hijo es instancia de papá, es instancia de mamá, sí, verdadero. Entonces, con esto pueden más que todo observar, bueno, que la herencia múltiple sí funciona, ¿no es cierto? El hijo tiene dos padres. Ahora, el hijo también es instancia sobre sí mismo, entonces aquí los tres me va a salir true. Perfecto. Perfecto, entonces aquí, permítanme ver si hay algo, esto creo que vi que estaba un poco de más, ¿sí? Bueno, vamos a crear ya dos hijos, ¿sí? Vamos a crear, bueno, y vamos a poner, ¿sí? Solamente como ejercicio podemos, por ejemplo, hacer un hijo 1, ¿sí? Hacer igual instancia de C, ¿sí? Y vamos a crear un hijo 2. ¿Sí? Va a ser, vamos a decir que papá y mamá tienen dos hijos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, vamos a tratar de... ¿Qué vamos a tratar de hacer aquí? Bueno, F de... Y déjenme ver. F de... Bueno, lo que hago aquí, básicamente, ya... Vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poco sobre el hijo 1. ¿Sí? Y vamos a decir lo siguiente. Bueno, en primer lugar, al hijo 1 vamos a acceder. Ya saben que, bueno, cuando defino de una manera rústica mis clases, podemos hacer de esa manera. Vamos a acceder al atributo E. El atributo E es, bueno, de la clase C. En sí, es un atributo propio. Entonces, este vamos a cambiarle, bueno, a un valor, por ejemplo, 1, 1, 1. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a este hijo 1, vamos a cambiarle, bueno, el atributo D. El atributo D es de la clase B. ¿Sí? Que es también un atributo que le pertenece al hijo 1. Entonces, vamos a decir que este es igual a 2, 2, 2. ¿Sí? El hijo 1, un poco de agua.
elijo 1, ¿sí? Vamos a cambiarle el atributo A. Va a ser igual a 333, por ejemplo. ¿Ya? Perfecto. Y después de esto, bueno, vamos a poner E. Bueno, ¿qué es E? Es atributo de clase C. Atributo E, vamos, de clase C. ¿Sí? El D era atributo D, coma, de clase B. Y el A era el atributo A, de clase A. Perfecto. Y finalmente, bueno, vamos a imprimir. Vamos a poner, por ejemplo, bueno, ¿qué es A? ¿Qué? O sea, para este hijo 1, ¿cómo quedó el A? Sería, bueno, hijo 1.A. ¿Sí? Y vamos, bueno, a hacerlo con B, C, D y F. Entonces, vamos a imprimir los 6 atributos que, pues, que supuestamente debería tener hijo 1. Los 2 de A, los 2 de B y los propios de C. A, B, C, D, E, F. Entonces, entonces B sería hijo 1B. C sería hijo 1, punto C. D, hijo 1, punto D. E, y bueno, F, de una vez. E y F. Perfecto. Listo. Entonces, esto para el hijo 1. Ahora vamos a hacer algo parecido, ¿no?, para el hijo 2. Para el hijo 2. Entonces, para el hijo 2 vamos a modificar, bueno, no el E, sino el F. ¿Sí? Atributo F sería de clase C igualmente. No el, bueno, el D también igualmente lo vamos a mover. Y también vamos a mover, bueno, el B. El B es igualmente de clase A, ¿no es cierto? Pero vamos a ponerle otros valores. Por ejemplo, yo qué sé, 9. A ver, vamos a poner 009. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle un valor 008. Aquí 007, por ejemplo. Pero bueno, esto ya no sería, esto sería como un string. Tendríamos que ponerlo para que salga bien aquí. Porque esto ya no sería un valor entero. Perfecto. Perfecto, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Miren. Entonces, para el hijo 1, ¿sí? Miren, bueno, va cambiando sus atributos. Es decir, que no sé qué, si pueden observar qué es lo que está pasando aquí. Ah, falta aquí, me equivoqué en una parte, ¿sí? Aquí ya no sería hijo 1, sería hijo 2, hijo 2, hijo 2. ¿Sí? Y sería hijo 2, hijo 2, hijo 2, hijo 2, hijo 2, hijo 2. Perfecto, y aquí un salto de línea para observar bien qué es lo que pasa. Ahí sí. Entonces, hijo 1, miren, los atributos se heredan. Esto es lo que quería que observen aquí. Se heredan cada, a ver, ¿qué es A? Atributo A, B, atributo B. Así vamos hasta el F, ¿no es cierto? Es atributo F. Hijo 1 e hijo 2, es decir, obtienen estos atributos, tal y como los hemos definido en las clases. Ahora, dentro de hijo 1 y de hijo 2 hemos hecho modificaciones. Hemos, en hijo 1 hemos modificado A, D y E, ¿cierto? En hijo 2 hemos modificado, bueno, B, D y F. Pero sin embargo, bueno, los que no se han modificado se mantienen, ¿no es cierto? Miren, este se mantiene tal y como lo hemos definido en la clase A. Igual C, igual E, igual acá B, C también y F. Entonces esto, bueno, podemos observar un poco más este concepto de herencia múltiple, ¿sí? Los atributos se mantienen, ¿no? No es que, por ejemplo, yo, por si acaso, y lo que yo quería que quede claro, es que, por ejemplo, en hijo 1 yo modifico el atributo A. Y no significa que ese atributo A, luego cuando voy a B, me tiene que salir aquí el 333, ¿no es cierto? Como ustedes pueden observar, o sea, cuando se hace la herencia, ¿sí?
la herencia queda tal y cual, o sea, los atributos son tal y cual, tal y como se heredan del padre. Entonces, yo que sé, incluso puedo hacer nuevamente aquí, miren, un hijo 3, ¿sí? Un hijo 3. Bueno, aquí no voy a hacer ninguna modificación, ¿sí? Para el hijo 3. Entonces, aquí sería hijo 3, ¿no? Hijo 3, hijo 3, hijo 3, hijo 3, hijo 3. Igualmente, acá creo un hijo 3. Bueno, ustedes pueden observar, en el hijo 3 no hago ninguna modificación, los atributos se heredan tal cual como son. Perfecto, eso era lo que, bueno, quería un poco que quede claro con respecto a esto, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer algo más. Entonces, vamos a ver un método especial que existe en Python, que es guión bajo, sería, verán, el punto, ¿sí? Guión bajo, MRO, guión bajo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que hace esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a poner, esto se aplica directamente de la siguiente manera, ¿sí? Para que lo vean. Entonces, vamos a ver aquí, bueno, básicamente, ya, el método bajo MRO, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Entonces, vamos a imprimir, bueno, la clase C, ¿sí? Solamente C, punto, guión bajo, MRO, de esta manera. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Miren, este es el resultado, ¿no es cierto? Dice clase, ya, esta clase C, bueno, me dice aquí clase C, coma, clase A y clase B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es exactamente lo que nos dice este MRO? Y bueno, ¿y qué significan sus siglas? Entonces, MRO, bueno, lo voy a explicar acá, significa Method Resolution Order en el inglés. ¿Sí? Order significa como método de resolución del orden. Entonces, básicamente, este método lo que nos devuelve, nos retorna la lista de tipos de los cuales se deriva la clase en el orden dispuesto. Entonces, aquí nos dice, miren, básicamente, como pueden observar, dice C, A y B. ¿Sí? Es el orden en el cual establecí la herencia. ¿Sí? Ahora vamos a entrar en el orden, porque verán, aquí habíamos puesto C, bueno, A, B. Ahora, ¿qué tal si yo pongo, por ejemplo, B, hereda de B y hereda de A? Entonces, mi pregunta, bueno, ¿es lo mismo establecer, bueno, una herencia, por ejemplo, C, A, B? ¿Esto es lo mismo que establecer una herencia C, B y A? ¿Ustedes qué opinan? Por ejemplo, ¿qué tal si aquí yo ejecuto nuevamente el MRO? Pueden observar, bueno, aquí me dice el orden en el cual existe la herencia ha cambiado, ¿no es cierto? Dice C, clase C, después dice B, después dice A, ¿cierto? En el otro era A, después era B. Entonces, como ven, no lo sé, parece que no es lo mismo cuando yo defino la herencia de esta manera a que cuando defino la herencia de la otra manera. En este caso, por ejemplo, cuando ejecutamos, por ejemplo, aquí ponemos CB, A, nos ejecuta normalmente todo lo que hemos hecho anteriormente, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero, ¿cuándo se va a dar el problema? Ya vamos a ver esto. Bueno, entonces, por el momento, lo que quisiera, bueno, que quedase claro, ¿sí? Y es lo que, bueno, yo establecí por aquí, lo que está por acá. Entonces, aquí es lo que les pregunto. Esta herencia establecida, bueno, A, B, ¿es lo mismo que B, A? Bueno, pues, no lo sé. ¿Es lo mismo? Pues no es lo mismo, ¿sí? Entonces, sí existe un orden de herencia o jerarquía, ¿sí?
Eso es lo que, bueno, yo quería que quede claro. Hasta aquí queda claro, ¿no es cierto? Esta herencia, establecer la herencia de esta manera, no es lo mismo que establecer la herencia de esta manera. Entonces vamos ahora a ver, bueno, este orden de jerarquía, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Permítame ver si, bueno, aquí, bueno, básicamente estas dos slides no las voy a hacer porque aquí es lo que cambié. Aquí, básicamente, como les digo, si yo pongo A, B, el método MRO me sale, bueno, A aquí, B acá. Ahora, si cambio esto ya sabemos que es así. Por eso de gana va a ser perder el tiempo hacer esto una vez más. Si cambio este orden de herencia, me va a salir de esta manera. Sí. Listo, entonces, bueno, esto también no tiene sentido que lo haga. Sí. Vamos a ver, hay cosas que ya me puedo saltar porque no le veo que C2 en instancia C1. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer esto. La verdad, hay solamente algo que quiero explicar aquí. Entonces vamos a hacer, bueno, a definir aquí, en vez de C, vamos a definir una clase C1. Vamos a tener un hijo C1, ¿sí? Este hijo C1 va a ser, bueno, va a tener este orden de herencia A y B, ¿sí? Entonces este va a ser un hijo C1 y vamos a hacer un hijo C2. C2 va a tener, bueno, este otro orden de herencia, B, A. Entonces E, F, G, H. Entonces, G, H, y sería un método 7 y un método 8. Perfecto. Listo. A ver, código 1, vamos a guardar esto. Listo, a ver, aquí voy a borrar esto. Bueno, esto ya, esto mejor era de verlo, mejor voy a hacer lo siguiente. Control N para que no se me borre ese código que he preparado para ustedes. Vamos a poner aquí un código 0, punto py. Voy a coger todo esto, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Bueno, aquí voy a dejarlo tal y como estaba. Borrar esto de aquí. Entonces, código C. Bueno, está ahí para que esto me siga corriendo como habíamos planteado. Perfecto. Y ahora sí voy a hacer las modificaciones acá. Perfecto. C1 y C2. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer un hijo 1. Va a ser una instancia de C2. Hijo 2. Va a ser una instancia de C2. Perfecto, esto ya no tenemos, esto ya lo hemos visto en lo otro, ¿sí? Lo que sí podemos hacer, bueno, es, vamos a guardarnos uno de estos instances. Esto sí lo quiero hacer. Entonces, bueno, aquí podemos, por ejemplo, el hijo 1, ¿sí? Es instancia de clase A. Vamos a probar eso. Entonces, aquí sería hijo 1. Ya, perfecto. Vamos a probar estas instancias para ver cómo nos sale. Hijo 1 es instancia de B. Hijo 1 es instancia de sí mismo. Y vamos a ver si es instancia de C2. Entonces es instancia de B. Es instancia de sí mismo. Y es instancia de C2, que sería el hermano, por así decirlo. Entonces es instancia de mamá, es instancia de C1, es instancia de C2. Aquí me faltó un paréntesis. Perfecto. Print. Y vamos a probar lo mismo con el, bueno, con el C2.
Mis queridos alumnos, una pregunta, ¿está pasando esto con ustedes también o solamente conmigo? Porque otra vez se me sale del... Ah, ya, Mauricio. Muchas gracias. La verdad, ahorita estoy utilizando el internet como una especie de router por medio del celular. En este momento cambié. No sé qué está pasando. No veo ningún problema en el router que tengo ahí, pero al parecer está, no lo sé, está fallando el internet o no entiendo. Pero bueno, espero que no vuelva a pasar. Pero todo lo que se dijo anteriormente, sí me escuchaban bien, sí, no había ningún problema con la transmisión. Espero que no. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, vamos de nuevo. ¿Puede, por favor, Eric, habilitar el compartir la pantalla? No me deja, dice que usted le ha deshabilitado esta opción. Perfecto, gracias. Listo, muchas gracias, Robert. Gracias, Eric. Vamos a... Entonces, escribo una... Para compartir sonido, no sé qué está pasando, la verdad. Perfecto. Listo, entonces vamos a hacer esto. Listo, entonces, bueno, ya hemos probado lo que está pasando aquí, ¿sí? Ahora, bueno, aquí definimos EH. Entonces, obviamente, bueno, vamos a tratar de hacer algo aquí, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí si es que yo, por ejemplo, no voy a poner un print? Entonces, ¿qué pasa si a este hijo 1, bueno, yo le voy a tratar de modificar, bueno, voy a tratar de imprimir, más bien dicho. Vamos a imprimir de hijo 1. Bueno, ¿qué atributos teníamos en hijo 1? Hijo 1 es de C1, ¿sí? Podemos imprimir E y F tranquilamente, ¿no es cierto? E y F. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Bueno, y esto también quería que observen, tal y como lo pueden observar aquí. Hijo 1 es instancia de A, de B, es decir, el hijo 1, bueno, es... hijo del papá, de la mamá, sí, de C1, de sí mismo, sí, y con C2 no tiene ningún tipo de relación, ¿cierto? Igualmente, este hijo, esto tenía que cambiar, con esto que se está yendo el internet a cada rato, no me dé. Entonces, hijo 2, hijo 2, hijo 2, hijo 2, igualmente, hijo 2, hijo 2, hijo 2 e hijo 2. Perfecto. Entonces, igual observamos este comportamiento, ¿no es cierto? Hijo 2 es instancia de C1, no, pero es instancia de sí mismo, de C2, sí. Entonces, bueno, aquí, ¿qué estamos haciendo? De hijo 1 estamos imprimiendo sus, bueno, características únicas de clase, que son E y F. Sí, E y F, todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Miren, ¿qué es lo que pasa si es que yo intento acceder de hijo 1 una característica de su hermano, de C2, ¿sí? Por ejemplo, G. Miren, me dice C1, objeto de C1, no tiene un atributo G, ¿sí? Es decir, miren, aquí es algo importante aquí, ¿no es cierto? Bueno, que... creo que está claro igualmente, pero tenemos, miren, bueno, tenemos el padre, que sería A, ¿sí? Tenemos la madre, que sería B, ¿sí? Es como que ambos tienen, bueno, dos hijos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tienen un hijo, bueno, C1, tienen un hijo C2. Entonces,
Pero miren, entre estos dos no existe ninguna relación. O sea, esto, por ejemplo, no existe esta relación o esta relación, esto no existe. ¿Sí? Es por eso que yo los elementos definidos para C2 no pueden ser invocados de ninguna manera por C1 y viceversa. Esto quería, solamente esto que quede claro, ¿no es cierto? La herencia existe de esta manera y de esta manera, no de entre los dos. Entonces, bueno, eso creo que era obvio, pero con todo yo quería que quede un poco claro nada más. Porque me sale esto aquí también, eso. Código 1. Perfecto. Listo. Entonces, eso con respecto, bueno, a una ligera explicación de aquí. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer algo más completo. Sí. Vamos a hacer un ejercicio. Miren, esta es como les había dicho, es la manera un poco rústica de poder establecer, bueno, esta definición de herencia múltiple, ¿no es cierto? Pero ahora necesitamos establecer lo que nosotros ya habíamos aprendido, poniendo constructores, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también vamos a hacer uso de esta, de constructores y de super, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto de aquí, ¿no? Ahora vamos, solamente uno, ¿no? Perfecto, este sería nuestro, vamos a establecer un código 2. Sí. Vamos a hacer un modelo de herencia múltiple más completo. Bueno, en primer lugar, bueno, la clase A, que sería el padre, ¿sí? Vamos a volver a repetir para que quede claro esta definición de constructores, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el constructor, que sería init, ¿sí? Y vamos a tener, bueno, dos atributos tal y como lo hemos definido, y definimos el constructor, que sería self.-a, va a ser igual al parámetro que pasemos al método constructor. self.-b va a ser igual al parámetro que pasemos al constructor. Listo, y después tenemos, bueno, el método 1 característico del padre, se aplica sobre sí mismo. Este vamos a poner acá, es el papá, para que no pierdan el hilo de esto. Entonces, método 1, básicamente, ¿qué es lo que hacía? Solamente imprimía lo que es, bueno, método 1, perfecto. Listo, y teníamos también un método 2. Método 2 se aplica sobre sí mismo. Listo, e imprime, bueno, básicamente lo que es el método 2. Y bueno, tenemos también lo que es, vamos a hacer un método de descripción, o vamos a llamarle ID, ¿sí? Se aplica sobre sí mismo y básicamente lo que hace, bueno, es establecer, bueno, qué es A, qué es B, para ya no estar imprimiendo de esa manera. Entonces sería self punto bajo A y lo mismo hacemos con B. Ahora también vamos a establecer, bueno, getters, para tratar de, bueno, vamos a establecer también lo que ya hemos aprendido, los getters, ¿sí? Entonces, bueno, sería get a, ¿sí? Se aplica sobre sí mismo y habíamos dicho cómo, qué hacía el getter, básicamente return self a, perfecto. Y lo mismo haríamos para lo que es, bueno, el B. Return B. Perfecto. Eso sería ya un modelo más claro, lo que ya es una clase, bueno, con getters, con constructores.
Lo mismo vamos a hacer para B. Entonces vamos a separar esto para que quede un poco más claro. Perfecto. Entonces eso sería para la clase A. Ahora vamos a hacer para la clase B. La clase B sería la mamá. Listo, para la mamá teníamos lo que era los atributos C y los atributos D. Entonces C, D, C, D. Teníamos un método 3, método 4. Entonces, método 3, método 4. C, D. C, D. Listo. Y los getters, vamos a obtener C. Entonces retornamos C. Y vamos a obtener D. Y retornamos D. Perfecto. Ahora igualmente vamos a establecer. Bueno, necesariamente para ver esto del orden de jerarquía, vamos a establecer los dos hijos, ¿sí? El C1 y el C2. Entonces, vamos a ponerlo de igual manera. Entonces, primero vamos a hacer lo que es el C1, ¿sí? Y vamos a establecer el orden de jerarquía de A y B. Entonces, este va a ser, bueno, el hijo 1 con orden de jerarquía A y después B, ¿sí? Listo, entonces este tenía, como ustedes recordarán, bueno, para el constructor, ¿qué es lo que hacemos? Entonces vamos, en primer lugar, a decir que hereda de A, hereda de B, ¿sí? Y aquí vamos a ver algo, bueno, importante en esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va a tener A, B, y va a tener, bueno, E, y va a tener F, ¿sí? E y F van a ser los atributos propios de C1, tal y como lo habíamos establecido aquí, ¿cierto? E y F. Ahora, me van a preguntar, Sebastián, ¿qué pasó con los atributos de la madre? O sea, de C y D. Bueno, por el momento, no vamos a topar estos atributos, y ya van a ver el por qué, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer esto de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a utilizar nuestra palabra super, ¿sí? Entonces, super, vamos a llamar al constructor del padre, ¿sí? Y decimos A, B. Vamos a pasar A y B. Entonces, aquí viene el problema. Este es el problema cuando se establece orden de jerarquías. Entonces, cuando establecemos el orden de jerarquía, en este caso A y B, de esta manera, ¿sí? Tal y como lo pueden observar aquí. Cuando nosotros hacemos el llamado con super a la clase padre, la pregunta es, ¿cuál se llama? ¿Se llama A o le llama B? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Es por eso que el orden de jerarquía me genera un conflicto, ¿sí? Cuando yo utilizo super, el que se me llama es justamente el primer padre que yo establezco dentro del orden de jerarquía, en este caso A. Entonces, los atributos de B, ¿sí? Quedarían en el aire. Los atributos de la madre quedarían en el aire, y eso es por eso es que este C y D en un momento no les vamos a topar. Vamos a hacerlo de esta manera. Ya van a ver cómo vamos a solventar este problema. Entonces, aquí lo que yo quiero que recuerden es que este super, ¿sí? La super clase se refiere a la clase A, ¿sí? Por el momento, bueno, vamos a tratar de pensar que estos parámetros C y D de la madre quedaron en el limbo, en el aire, ¿sí? No los vamos a topar por el momento. Y después, bueno, nos vamos a concentrar en cómo solventar ese problema. Entonces aquí, bueno, básicamente vamos a
acoger, bueno, estos atributos, los propios de C1, sería self-e, self punto sería f igual a f. Y bueno, el C1, el hijo 1, tenía sus propios métodos, que era el 5, teníamos método 5, método 6, método 6. Igualmente, bueno, el ID, en este caso, lo que nosotros, bueno, tendríamos que hacer, vamos a llamar, bueno, básicamente, al método tal y como ya hemos establecido esto. Vamos a llamar a super, pero ya saben a qué super nos va a llamar. En este caso va a ser al A, ¿no es cierto? Según el orden de jerarquía. Entonces vamos a llamar al A y va a decir, bueno, va a llamar al ID, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, vamos a imprimir los elementos únicos que tiene el C1, que es E y F. Self.E, self.F. Y los getters estarían igualmente en ese orden. Entonces, E y F. E y F. Vamos a hacer lo mismo, bueno, para finalmente, para C2. Vamos a observar todo esto. Entonces, para C2, que sería como una segunda clase hija, ya el orden de jerarquía sería B y A. Entonces, hijo 2, con orden de jerarquía, primero B y segundo A, ¿cierto? En este caso, bueno, C2 tenía dos parámetros, dos atributos únicos, que sería G y sería H. Y además, como establecemos este orden de jerarquía, aquí sí, bueno, tenemos la herencia de los atributos de la madre, ¿sí? Entonces, bueno, sería A, B, aquí sería C y D. Entonces, bueno, ya vamos a ver que cuando invoquemos a super, el super, este de aquí, bueno, este super, vamos a ver, este super se refiere a la clase B, a la clase de la madre, ¿sí? A este de aquí. Listo, entonces eso es lo más importante por el momento. Ya, entonces ahora sí, bueno, llamamos a G, a H, a G, a H. Y bueno, aquí básicamente sería método 5, 6. Aquí teníamos el método 7 y el método 8. El ID, bueno, el super, una vez más. Este super se refiere a la madre, ¿sí? Y va a llamar al ID, es decir, aquí nos va a llamar a estos parámetros C y D de la madre. Y G y H, bueno, los parámetros únicos que describen a C2, G y H. Igualmente para los getters y setters. G, H, H. Perfecto. Otra canción que... Listo. Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos ya un poco bien, ¿no es cierto? G y H. Perfecto. Aquí igual este comentario sería el super, se refiere a la clase B. Perfecto. Listo. Entonces, bueno. Vamos a crear objetos, ¿sí? Vamos a hacer nuestro código test. Test code. Perfecto. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a imprimir tan solo lo que ya hemos aprendido, nuestro método MRO. Entonces, print sería C1 punto. Llamamos directamente a la clase, sería MRO.
Perfecto. Y lo mismo hacemos con C2. C2.mro. Entonces, en primer lugar imprimimos, bueno, C1 ya saben, el orden de jerarquía A y B. C2, el orden de jerarquía es B y después A. ¿Sí? Perfecto. Y ahora vamos a crear objetos de C1 y de C2. Entonces, los objetos de C1 y C2. Entonces, bueno, vamos a crear un C1 pequeño que va a ser igual a la clase C1. Y básicamente, ¿cómo creábamos un C1? Teníamos que dar, bueno, atributo A, B, E y F. Entonces, vamos bueno, a darle esos atributos. Va a ser A, va a ser 10, 20, 30 y 40, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a crear un C2. Igualmente, tenía 4 elementos, ¿no es cierto? Tenía C, D, G y H. Entonces, vamos a crear esto. Sería, bueno, 500, 1000, 1500 y 2000, por ejemplo. Perfecto. Ahora vamos a utilizar el método ID que hemos creado, ¿sí? De hecho, hemos sobrescrito porque el ID pertenece, bueno, a la clase A, a la clase B. Aquí estamos aplicando nuestro concepto de sobrescritura de métodos. Y vamos a ver qué es lo que nos sale, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver qué EF, GH, ¿sí? CD, a ver, tenemos A, AB, CD, y EF y GH. Perfecto. Entonces, nuestro método ID nos va a revelar qué es lo que está pasando. Entonces, print. Vamos a poner C1.id. ¿Sí? Perfecto. C1.id. Vamos a hacer un print. Aquí vamos a poner, bueno, ya, ID de C1. Perfecto. Y aquí vamos a poner el ID de C2. Entonces, C2.id. Y tenemos nombre A, no está definido. ¿Dónde está el error en key? Sería, permítame ver, en la línea 79. 110 o 79. 110 o 79. Vamos aquí a la definición 79. Ah, aquí está el problema. Entonces, aquí estamos llamando a la clase madre, ¿no es cierto? A la mamá. Y obviamente aquí no tenemos estos parámetros A y B. Serían el parámetro C y el parámetro D. Esto me olvidé de cambiar de la definición. Perfecto. Entonces, ahora sí corro. Listo. ID de C1, ID de C2. Entonces, ¿cuál es el ID? ¿Cómo habíamos definido este método ID en C1? En C1, bueno, el método ID, como pueden observar, está acá, nos llama al padre. Aquí vamos a ver, ¿a dónde nos llama super? Habíamos dicho a A, ¿cierto? En este orden de jerarquía. Vamos a A. Y en A, este ID me sale, a ver, ¿qué es A y qué es B, ¿no es cierto? Entonces, A y B. Esto es lo primero que se ejecuta. Luego, en C1, adicionalmente, lo que hace el ID, nos imprime E y F. Entonces, nos imprime básicamente lo que hay en A, A, B, y después, adicionalmente, E y F. Pero si ven, esto es lo que yo quería que observen. Para la clase B, a la mamá, no le topa para nada lo que es el atributo C o lo que es el atributo D. ¿Sí? No topamos para nada. Es como que no existiese. Es decir, aquí existe una paradoja, ¿no es cierto? Y lo mismo, miren, pasa para C2. Para C2, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren, yo creo un objeto de C2 con los atributos C, D. C, D pertenecen a la mamá y los G y H que pertenecen únicamente a C2. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando yo llamo a super, igualmente, este super es el super de la primera clase de aquí, de B. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí B, que es la mamá. Entonces, por eso me imprime primero, a ver, C, D y después G y H.
Entonces aquí, no sé si, porque si viene la pregunta por parte de ustedes, que todavía no la he recibido, y me van a decir, Sebastián, entonces, ¿cuál es el objetivo de tener dos padres si no puedo yo acceder, o sea, miren, al resto de elementos de los que hereda el segundo padre? Es decir, C1 hereda de A y hereda de B, ¿no es cierto? Pero ¿dónde están aquí los atributos de B? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, voy a hacer a C1, ¿sí? Voy a C1, por ejemplo, si decimos que hereda de A y de B, a ver, entonces A tiene el método 1, método 2, B tiene método 3 y método 4. Entonces voy a aplicar a C1 el método 1, C1 el método 2, C1 el método 3, ¿sí? Y C1 el método 4. Perfecto, entonces, miren, los métodos sí me heredan, ¿cierto? Ahora los atributos, ¿cómo puedo yo comprobar que existen los atributos? Entonces, para eso justamente había establecido los getters. Entonces, a C1 le puedo yo, bueno, invocar el método get, ¿no es cierto? En este caso el getA, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces C1, en esto tengo que imprimir, obviamente, C1.getA. GetA. Perfecto. Si yo imprimo, sí, miren. Entonces, vamos, de hecho, a cerrar esto acá. Esto estamos trabajando sobre C1, ¿no es cierto? Control X. Entonces, aquí esto. Voy a poner print igualmente. Perfecto. Entonces en C1. Miren, en C1 obtengo el valor de A, me sale. Puedo obtener el valor de B, ¿no es cierto? Obviamente con el método get. Puedo obtener también los valores propios de C1. Los valores propios de C1 eran E y F, ¿no es cierto? Ya, entonces E y F. Entonces todo esto yo, aquí dice get F, que no existe. Vamos a ver en C1, aquí miren, un error de tipeo igualmente, sería EF, E y F. Perfecto, acá cometí el mismo error, G y H, esto sí está bien. Perfecto. Entonces 10, 20, 30, 40. Entonces, ahora sí, la prueba de fuego. Entonces cojo y digo, a ver, si hereda de B, entonces ¿qué tengo yo en B? Y voy a heredar el método getC. Entonces voy a tratar de ver qué pasa si yo imprimo C1.getC. Y aquí me sale el error. Dice C1 object no tiene un atributo de B en la clase B del parámetro C. Y obviamente, este error está en todo su derecho, ¿no es cierto? No hemos definido valores, ¿sí? Para los atributos que hereda de la madre, de B. Entonces, de lo que hemos observado hasta el momento, ¿sí? Yo sé que es difícil, muchachos, ¿no? No se preocupen. Sé que es difícil, o no sé si es que estará complicado esta parte, pero hemos ya observado algunos elementos y sé que están en la capacidad de poder responder esta pregunta. ¿De qué manera puedo yo? A ver, sé que este C1 hereda también de B, ¿no es cierto? Tenemos este problema del orden de jerarquía cuando pongo A, B, por este problema de super, ya. Pero sabemos que los atributos de B de la madre, ¿cuáles eran los atributos? Atributo C y atributo D. Sabemos que esos atributos existen en C1. Ahora lo que no sabemos es cómo definirlos. ¿Qué método hemos visto hasta el momento con el cual podríamos realizar esa definición?
Si es que prestaron atención a las clases anteriores, sé que pueden responder esta pregunta. ¿Alguien se atreve a responder esta pregunta? ¿Cómo podemos definir los atributos que hereda de la madre para el caso de C1? ¿Cómo podemos definir esto? ¿Alguna? Lo que ustedes, cualquier respuesta que se les venga a la mente, no se preocupen. Is instance, bueno, no, hemos visto, les doy una pista, hemos visto, bueno, getters, y hemos visto otro más, que es para establecer un valor dentro de algo, ¿cierto? El getter es el get, ¿no es cierto? Para obtener un valor, y habíamos visto otro método, que es para poner un valor, y la palabra poner en inglés es... Set. Perfecto, Mauricio. Entonces, para establecer, para poner los valores de la madre, ¿sí? Vamos a utilizar en esta ocasión lo que son los setter, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Perfecto. Entonces, una solución para este problema, ¿cierto? Puede ser mediante el uso de setters. Y vamos a establecer, bueno, estos setters aquí dentro de nuestro código, tal y como lo hemos planteado. Perfecto. Por eso es que, como pudieron observar, ¿no?, en esta definición de clases, papá, mamá, hijo 1 e hijo 2, bueno, puse los getters, pero no hemos puesto todavía los setters. Entonces voy a establecer los setters para cada uno de los elementos aquí, tanto para A como para B. Vamos a hacerlo de una manera especial. Setters. Listo, entonces vamos a establecer def set A. Entonces, ¿cómo era la definición del set? Bueno, básicamente ya saben, todo método recibe el self como sí mismo. En este caso recibe un parámetro A y decimos prácticamente que, bueno, el self, el atributo A de la clase, se va a modificar por lo que ingresemos aquí. Esa era la definición. Igualmente tenemos que definir un set B. Self B. Y sería self.bajo B. Sería igual a B. Listo. Vamos a copiar esta misma definición, que sería, bueno, para la mamá, en este caso sería para set C y set D. Listo, getters, setters, perfecto. Vamos a poner lo mismo para C1 y C2. Vamos a complementar nuestro código. Perfecto, aquí sería set E y set F. Set E. F. Listo. Y vamos finalmente a establecer para el C2, G y H. Entonces sería para G. Y para H.
H. Perfecto. H. H. Listo. Entonces hemos ya puesto nuestros getters y setters tanto en C1 como en C2. Perfecto. Entonces ahora sí, bueno, complementando nuestro código, bueno, habíamos puesto C1, habíamos definido, bueno, vamos a ponerlo así para que no se confundan. Entonces, ¿qué era lo que tenía C1? ¿Cómo voy a ponerlo aquí? ¿Qué era? ¿Cómo se complementaba C1? Entonces, C1 se ponía de la siguiente manera, ¿no es cierto? Recibía atributo A, B, E y F, ¿cierto? Recibía un atributo A, un atributo B, un atributo E y F, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿a qué pertenecía A? Pertenecía a la clase A, a la clase del padre. Esto pertenece a C1, que es de sí mismo, ¿sí? Y ahora, bueno, con respecto a C2, C2 recibe, bueno, un parámetro C, un parámetro D, EF, G y recibe H, ¿no es cierto? C y D pertenecen a la madre, ¿sí? Y esto pertenece únicamente a C2. Perfecto. Listo. Hasta aquí estamos, bueno, claros. Ya. Ahora, entonces, pero decimos que C1, no se olvidarán. Entonces, bueno, aquí vamos a establecer un resumen. ¿Sí? C1 hereda en este orden de A y de B. Y C2 hereda de B y de A. ¿Sí? Perfecto, entonces. Aquí estamos estableciendo, bueno, para los parámetros que hereda del padre, de A. Ahora queremos establecer para lo que hereda de la madre, de B. ¿Y cómo haríamos esto? Pues obviamente con los métodos que heredan de la madre. Los métodos, como vemos, no tenemos ningún problema. Entonces vamos a establecer por medio del setter. Entonces vamos a establecer los parámetros C y D, ¿sí? Que debería contener C1 por medio del setter. Entonces vamos a poner aquí, bueno, además de esto, C1.set C, ¿cierto? Set C. Aquí vamos a darle un valor de C, entonces CSC, por ejemplo. C1.set D. Y el valor sería DDD, por ejemplo. Perfecto. Una vez que tengo eso, vamos a imprimir la descripción. ¿Sí? La descripción está aquí. Perfecto. Voy a imprimir esto. Miren. Ah, bueno, aquí no, aquí sí ya no me sale error, vean. Entonces, ya me imprime. Esto era lo que estábamos tratando de hacer aquí. Get C y get D. Por ejemplo, podemos hacerle. Entonces, miren. Bueno, en la descripción, obviamente, teníamos solamente para que nos salga de el A, el B, el E y el F. Pero acá, como pueden observar, cuando ya aplico el get, ¿sí? Cuando aplico el get C, get D, ya no me sale ningún problema. Es decir, el C1 tiene estos parámetros. ¿Sí? Ahora sí, en un inicio tenía los parámetros, pero no estaban definidos con ningún valor. Por eso era el error. Entonces, de esta manera hemos podido, bueno, solventar esto. Y adicionalmente, miren, bueno, si queremos que esto nos salga en la descripción. Bueno, también podemos hacer lo siguiente, o en nuestro método ID. Bueno, aquí ID solamente es A y B, para la mamá sería C y D, pero ahora para C1 podríamos este ID también complementarle, ¿sí? Con los parámetros de la mamá. Perfecto, entonces vamos a complementar esto. Entonces sería aquí este ID. Este súper, como ya sabemos, pertenece a A. Entonces, bueno, nos va a imprimir A y B. Entonces, vamos a imprimir los parámetros de la madre.
¿Y cómo imprimimos los parámetros de la madre? Sería, bueno, IC igual, ¿sí? Y bueno, para obtener eso sería el self.get, porque el método get hereda de la madre, entonces podemos tranquilamente obtener este valor, getC. Y lo mismo, bueno, para el D. Get D. Listo. Y lo mismo para C2. Entonces, este super, en este caso, de acuerdo al orden de jerarquía, este super me va a imprimir lo que son C y D, pero me falta, ¿no es cierto?, el A y el B. Entonces, print A igual sería self.get A. Y lo mismo sería para el parámetro o el atributo B. Get B. Perfecto. Listo. Entonces, para que quede esto más claro, aquí ya no haría falta esto. Sí. ¿Ya? Perfecto, entonces acá, adicionalmente, bueno, a C2 le estoy, bueno, poniendo el parámetro C, el parámetro D, el G y el H, entonces me faltaría poner un valor a los parámetros del padre, que también estoy heredando, entonces Z A, vamos a ponerle A, sí, y C2.set, set B sería B. Perfecto. Entonces, en un inicio vamos a imprimir solamente, bueno, el ID. Listo. Entonces, hasta aquí, miren, he solventado este problema. He podido realizar esta herencia de la mejor manera posible, como pueden observar, ¿sí? Miren, C1 ahora sí hereda todo lo que es del padre y de la madre. Los atributos A, B, que son del padre, C y D, que son de la madre, y los propios, que son 30 y 40. Bueno, G y H son de C2, eso no se heredan, ya sabemos eso. ¿Sí? Ahora C2 también, ahora sí hereda tanto perfectamente del padre, de la madre, y tiene sus atributos propios. Listo. Ahora, como vemos, funciona esto, ¿sí? Funciona, estamos bien hasta el momento, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Es esa una solución factible? No sé, tengo que... ¿Ustedes creen que es una solución factible crear el objeto de la clase y adicionalmente tener que poner estos set para establecer los valores, todos los valores de herencia? En este caso tenemos, miren, bueno... No lo sé, una herencia en esta manera, en A, B, tenemos dos padres, pero podemos tener el caso que tengamos tres, cuatro padres, y eso significa que tenemos que poner sets para cada padre que no se encuentre en el primer orden de jerarquía. ¿Ustedes creen que esto es una solución factible? ¿Alguien respondió? Buscaría la manera de hacerlo mediante una función. ¿Y cuál es esa función, Mauricio? ¿Cuál es la función que estamos creando para instanciar un objeto? La voy a señalar. ¿No es cierto? ¿Qué función? Bueno, no función, pero es un método, ¿no es cierto? Es el... Empieza con C, constructor, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal sería crear, bueno, esto dentro del constructor, ¿sí? Bueno, creo que vamos a ver simplemente esto. Bueno, aquí yo les pongo de esta manera, ¿sí? La desventaja de este código, ¿sí? Tal y como lo podemos observar, es que primero debemos establecer los valores del segundo padre con el set
Y ahí recién podemos invocar esta, bueno, aquí le llamo el método de descripción, con nosotros era ID. Sí, entonces, bueno, otra desventaja es que, como les había dicho, el constructor de este C1 solamente admite los atributos de A y los propios de C1. ¿Ya? Entonces, también existe otra desventaja, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que este método, aquí se llama descripción, pero ID, yo le invoco antes, bueno, de establecer los valores con el set? Es decir, estas tres líneas de código que pueden observar aquí, C1 igual a C1, es decir, la creación del objeto, y los dos set tienen que venir de la mano, tengo que hacer los tres, pero obviamente eso no es factible, ¿no es cierto? Tengo que hacer en una sola línea de código todo esto. Si no, vamos a tener, bueno, algunos problemas. Entonces, miren aquí qué pasa. Aquí lo que hago es, primero corro este ID, después hago los set, y obviamente me sale error. Me dice que, bueno, no existen C y D aquí, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, vamos a refinar este código, ¿sí? Utilizando un constructor que defina todos los atributos de los padres y de la subclase, ¿sí? Para la parte, bueno, vamos a hacer, bueno, un ejemplo ya final, un esquema ideal, que es el que he preparado para ustedes, de cómo se realiza la herencia múltiple. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana, porque ya creo que ha sido mucha información. Entonces, como ven, hemos visto la herencia, ¿sí? De una manera, bueno, de un esquema básico a un esquema complejo, ¿no es cierto? En un inicio, bueno, lo hicimos sin constructores, tan solo, bueno, poniendo A es igual a atributo A, los métodos 1, 2. Luego incluimos, bueno, el constructor. Pusimos getters. Luego vimos en la necesidad de poner setters. Y finalmente queremos hacer, bueno, el constructor tal y como es. Queremos establecer un constructor que tome en cuenta a los dos padres, ¿no es cierto? Al padre principal, el primer padre que tenemos en el que hereda, y el segundo padre, que es el que viene después de la coma. Entonces, este modelo ideal, pues, no lo sé si es que esto sí lo preparé yendo en libros, no lo encontré en ningún curso, pero lo vamos a ver el día de mañana. Y una vez que veamos esto, ¿sí? Vamos a ver el último ejemplo. Entonces, el día de mañana, el último es un ejemplo final, donde vamos a ver un ejemplo de herencia múltiple en un caso realista. Entonces, vamos a definir lo que es un celular, ¿sí? Un celular, básicamente, bueno, podemos verlo como una suma entre un aparato eléctrico y una computadora. Entonces, básicamente vamos a crear, bueno, dos clases, padre, lo que es un aparato eléctrico y una computadora. Y en función a esto vamos a crear lo que es una clase celular, ¿sí? Y de esa manera, bueno, vamos a hacer un código test nada más. Y con eso llegaríamos al fin del curso. Entonces, el día de mañana vamos a continuar, vamos a ver el último caso de herencia, que sería el modelo ideal de programación en Python. Ya con esto quedaría finalmente acabado el curso. Entonces, mañana no creo que vamos a tener 2 horas, sino máximo, no lo sé, 1 hora será, ¿sí? Para finalizar el curso. Entonces, igualmente, en su caso sería de 6 a 7, y yo creo que en 1 hora se acaba esto. Pero por eso mismo necesito, ¿sí? Que para el día de mañana, por favor, esto que hemos hecho ahora, lo puedan revisar una vez más. Por favor, les pido, revisen estos conceptos, revisen el video de YouTube una vez más. Espero, no sé si es que sigue Eric en el chat, en la conversación. Creo que ya no sigue Eric. Entonces, yo les pido de favor, en serio, que vuelvan a revisar esto, aunque sea solamente la clase de ahora para el día de mañana, porque sé que esto es un poco complejo, ¿sí? Y el día de mañana, al menos, este ejemplo práctico que vamos a hacer, vamos a definir, bueno, esto es este modelo de celular. Si es que no está claro lo de ahora, creo que mañana van a estar un poco perdidos, ¿sí? Entonces, revisen una vez más las slides, esta última parte,
revisen este código que hemos hecho, ya les mando apenas acabe la clase. Y el día de mañana tenemos nuestra hora final, ¿sí? Donde vamos a ver esto y acabamos el curso, ¿sí? Como ven, ya estamos, ya es prácticamente el final. No lo quiero dar en 7 minutos, me parecería, no lo sé, no sería sano para lo que estamos haciendo. Creo que sería bueno tomarnos un pequeño tiempo, ¿sí? Hasta el día de mañana, que descansen, vengan tranquilos y podamos analizar esto. Y además, si es que pueden, también preparen, no sé, sus preguntas. Si tienen preguntas con respecto al tema, porque después, y bueno, ya va a ser difícil, ¿sí? Entonces, eso, mis queridos alumnos de Python. Para finalizar, ¿tienen alguna pregunta con respecto al tema? ¿Alguna observación? ¿Algo que añadir de esta última parte que estamos observando? ¿Les gustó esta, les pareció difícil esta parte de la programación orientada a objetos? No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos unos últimos 5 minutos. Listo. ¿Nadie opina nada al respecto? ¿Listo? Bueno. Entonces, gracias, Sebas. Bueno, gracias a ti, Robert. Espero que, sí, yo entiendo, es un tema un poco complejo, pero como les digo, bueno, lo importante es de que vayan analizando de a poco, ¿sí? Vamos haciendo ejemplos. Y más bien, déjenme ver si es que mañana, bueno, tenemos una hora, pero podemos complementar una hora más. Déjenme ver si mañana hago un ejercicio práctico con ustedes, ¿sí? Podemos tener una hora para acabar esto y la siguiente hora podemos hacer un ejercicio práctico. Pero tendría que idearlo hasta el día de mañana, ¿sí? Listo, Melanie. No te preocupes, Melanie. Vamos a idear. Ya tengo que ver un ejercicio, algo práctico, porque vamos a ver, listo. Para el día de mañana vamos a ver, pero el día de mañana es el último día de clase, eso sí es seguro, ¿sí? Entonces, pero igual les pido, por favor, analicen un poco más estos conceptos de la materia, ¿sí? Perfecto, Panchito. No te preocupes. Vamos, el día de mañana vamos a hacer algo un poquito práctico, pero tengo que preparar un poco de material para eso, ¿sí? Pero también, como les digo, les pido, vuelvan a revisar un poco más. Entonces, eso sería todo por el día de ahora. Muchísimas gracias, mis queridos alumnos. Nos vemos el día de mañana, fijo, con nuestra última clase del curso de Python. Que tengan una linda noche. Ya les mando la descripción del video más luego. Y bueno, cuídense mucho y muchas gracias por su asistencia el día de ahora. Niki, te acepté ahorita, pero bueno, ya estamos acabando la clase, espero, discúlpame. Pero bueno, como les dije a tus compañeros, bueno, vamos a acabar el día de mañana, ¿sí? Ya hemos llegado a la parte final y bueno, vamos a hacer un último ejercicio, un último ejemplo de lo que estamos haciendo, de la herencia múltiple. Y bueno, tan solo pedirte que puedas revisar un poco nada más lo que hemos visto el día de ahora, un poco los videos, que prepares preguntas si es que las tienes, porque mañana se acaba el curso. Eso sería todo. Perdona, Niki, que recién, bueno, ingresaste. Eso sería todo. Listo, entonces parece también que Eric se ha conectado una vez más, entonces voy a pausar el video.